¿Cómo se come ahora? Bueno, la verdad que con este gobierno, que el enaltecimiento de terroristas, que el señor Hassan pueda decir las barbaridades que dice, que, por ejemplo, se pueda insultar amenazando de muerte a periodistas, a quien sea. O sea, va a haber, digamos, carta libre para toda esta chusma de violentos y, lógicamente, esto es un daño brutal que se hace a la democracia y al Estado de Derecho, ¿no? Mira, yo solamente voy a decir una cosa. En las negociaciones que se han mantenido, que se están manteniendo y que se van a seguir manteniendo por los indultos, no se está hablando exclusivamente de indultos a los golpistas condenados por el Tribunal Supremo por el 1 de octubre. Una de las reclamaciones que ha realizado Pere Aragonés, que las ha realizado Junts, etcétera, es decir, la han realizado los dos grandes partidos separatistas, y ni decir tiene que obviamente lo respalda la CUP, una de las reclamaciones, y además lo mencionan ellos de una forma cuantitativa, habla de que tienen que ser exonerados de cualquier acción judicial las 3.300 personas que en estos momentos mantienen o investigaciones o están en procesos o directamente han sido condenados por acciones y delitos relacionados con el separatismo. Lo que quiero decir es que en esa negociación no va a entrar exclusivamente lo que ya hemos visto. Lo que va a entrar es sacar de las salas de los tribunales de justicia a las 3.300 personas, algunos de ellos CDRs, algunos de ellos factores totalmente determinantes para el control de las calles. Algunos de ellos, por cierto, el comando terrorista de CDR, de los cuales la Guardia Civil en su investigación ya ha retratado que querían atentar contra Pablo Casado y les ha retratado y les ha mostrado incluso en grabaciones elaborando explosivos, todos ellos forman parte de esos 3.300 de los cuales los partidos separatistas le han pedido a Pedro Sánchez exactamente igual que tiene que dejar libre de cualquier acción judicial a los golpistas condenados por el Supremo, a todo el resto. Es decir, estamos hablando de toda una tropa de violentos, de delincuentes, de personas investigadas, a los cuales en estos momentos está esa petición encima de la mesa. Yo os traslado la pregunta. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que lo va a aceptar Pedro Sánchez o que no?